Oye, qué bueno que tenemos ya casi ordenado esto. Oye, pero ¿y estas cajas? ¿De dónde salieron? ¿Por qué? Hey guys. Sábado 2 de julio, una mañana súper, súper helada. Voy camino a mi viejo departamento porque tengo que hacer los últimos trámites. Tengo que dejarlo listo, entregado. Me llega el agua de la pileta. Está muy helado, Juan. Casi un año atrás, esto se veía así. Y ahora está así. Quedó bien bonito, fíjate. Y ahí ya me hice lo último que quedaba. Al final los chiquillos que me vinieron a hacer el flete se interesaban por las cosas, eran unos futones, una silla. Si necesitan un flete bien hecho, gente muy simpática, minifletes.cl. No se van a arrepentir. Muchas gracias, caballero. Listo, cuídense, que esté bien. Hasta luego. Gracias. Ahora sí que sí, este fue mi último viaje al South Sudan. Qué antiguo hogar. Pero ahora tengo hogar nuevo. Pero tengo una otra costilla ahí, po. En Miami, la terraza, Teo, ¿quieres conocerla? Estás emocionado, te veo que estás emocionado. La tarde en Miami. Sí, están esperando a los gatos. Sufrito, dígame, ¿qué opina? Ah, ok, chao. Vinimos a ver el día de la independencia. Viola, ¿dónde está el lente? Aquí. Aquí. Ahí tienes que verlo. Efectivo por acá. No me cosa. Terminó el día de la independencia 2. El día de la independencia, el imperio contra acá. La venganza del ET. La venganza del ET. Mala, weón. Mala. Entrete. Pero mala. Chao. Chao. Adiós, cielo. Ya. Oye, hace tiempo que no me sentaba a editar el blog. Y ahora. Ya, la misión orden sigue avanzando. Avanzamos un paso, retrocedemos dos. Les voy a mostrar un poquito. Ya pusimos algunos cuadros acá. Los más importantes, por lo menos para mí, son el de Twitter y el de YouTube, porque Twitter, Sauce, blog, Star Wars. Siempre hay que estar en Star Wars. Ya pusimos todas las cosas ñoñas. Hay harto de la Giden, harto mío, estamos bien con eso. Mario, para que no nos falten las monedas. Y Odisea del Espacio, para que no nos falte la psicodelia. Lo importante es que nuestra terraza se ha vuelto un gran espacio, se ha vuelto un gran espacio de almacenamiento. De las cosas que sigue llegando del ex hogar de la Giden. Pero bueno, tuve una semana sin blog, estamos ordenando, la situación mudanza aún no termina. Siguen llegando cosas. En el último tiempo el blog ha tratado ya como de adaptarse. No vas a caer. Sí, tener como un objetivo claro, pero saber que hay que ir haciendo pequeños ajustes en el camino. Una vez leí una frase muy linda, así súper inspiracional, así como así muy de adentro, que hay que escribir las metas en piedra, pero tus planes en la arena. Lo que quiere decir eso es que nunca perder el rumbo, pero sí reconocer que hay momentos en que tenéis que cambiar los planes. Cosa muy linda, por lo demás. Así que sigo haciendo el blog, seguimos ordenando la casa. Seguimos adaptándonos. Es cansador. Pero como decía mi viejo, cansa, pero no llena.